¡Familia! Bienvenido al canal. Soy Javi. Estamos en RC Programada y el verano todavía no se ha ido. Y además, esto es la lancha antiverano. Esto sirve para todo el año. Esta es la lancha en la que podemos estar usándola por completo. ¿Por qué? Porque esta es de las que se dan la vuelta, ¿vale? Entonces, esta es una lancha de la rápida, y además, pues bueno, si tiene el sistema, el self-riding, que lo que permite es que se nos gire en caso de volcada. Y eso es muy, pero que muy importante. Porque ya sabéis el dicho, que hace falta bañarse una vez al año, aunque no haga daño. Bueno, pues, si no os queréis bañar y queréis tener una lancha rápida, hace aproximadamente unos 65 kilómetros por hora. Además, al ser un casco en V y con esta forma tan redondeada que tiene, lo que le permite es ser súper, súper agresiva, súper acrobática, poder saltar la ola en el mar, que eso es una cosa que mola. A ver, si hay olacas de esas gordas, no porque él va a ser remolino y cualquiera se mete a sacarla. Pero lo que sí nos va a permitir es disfrutarla muchísimo, sin el miedo a que se nos vuelque y se nos quede en alta mar y no podamos recuperarla. Así que como tiene autogiro, muy, muy importante. Además, es la primera que saca probada de gama grande, ¿vale? Porque en las pequeñitas sí son completamente RTR, que vienen con su batería y su cargador. Pero de estas potentes es la primera que saca completa con batería y cargador. O sea, completamente RTR. Cosa que mola muchísimo para no tener que hacer una inversión muy grande. Es una lancha que no es económica, pero para mí lo veo barata por todo lo que trae, porque los barcos, ¿sabéis lo que les pasa? Bueno, el precio, 440 euros, ¿vale? El precio oficial de Horizon Hobby, el precio de nuestra página web, ya sabéis que siempre con el mejor servicio postventa, RC Programada. Y luego, además, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que los barcos de radiocontrol pasa como en la realidad, con un barco 1-1. Un barco siempre es más caro que un coche, no tiene comparación, ¿no? No tiene comparación. Entonces, de igual forma, en el RC, no penséis, bueno, un barquito, me quiero comprar uno de 50, 60, 100 euros. Con eso no compráis nada. Con eso no compráis nada. Como dicen los Simpsons, no triunfan nada con una ensalada. Entonces, con un barco de 100 euros no hacéis nada, porque esta gente tiene barcos de 100 euros, pues que son pequeñitos y no son su buque insignia, ¿vale? No es lo más puntero y lo más pata negra. Esta gente de probada funciona bien con los barcos ya de ciertas dimensiones, ¿vale? Que sean brules, que sean grandecitos. Entonces, si tienen una resistencia, una calidad, una electrónica de nivel, ¿vale? Pues muchísimo menos vaya a conseguir una lancha que sea potente, que sea rápida, que sea espectacular, que sea grande, que sea resistente y que valga 100 euros. De eso olvidaros. Esto es una lancha, os tenéis que hacer una inversión importante, como ya os digo, como si fuese en el mundo real y queréis comprar una fuera borda que sea gloria bendita y os queréis gastar 5.000 euros en ella. Hacedme caso, o a un cacharro viejo que se os va a ir a pique a la mínima de cambio, o si no, es cascarria. En los barcos tenéis que hacer una inversión importante, y 440 euros para tener una Ocio muy, muy auténtica, porque no es ni una cosa muy grande, ni muy rápida, ni demasiado espectacular, como le pasa, por ejemplo, a todas las grandes que tiene, tanto la Sonic Wave, mola mucho porque también se da la vuelta, pero ya hay que gastar más, además va a CIS, necesitamos dos baterías que no las trae, necesitamos el cargador, la inversión es mucho más grande, aunque también tiene el autogiro, no es tan agresiva como esta lancha, pues esta lancha es muchísimo más acrobática que es lo que diríamos la acrobática de las lanchas, ¿vale? Entonces, la Sonic Wave no es tanto, y luego la Impulse es un demonio, pero no se gira, y luego la Miheiko y demás, tampoco los catamaranes, tampoco se giran, aunque sean más potentes, más rápidos, son más caros, y luego no son ni tan agresivos a la hora de dar vueltas, piruetas con ellas, saltar, pim, pam. Entonces, son complejos, más caros, más rápidos y no para gente de iniciación. Entonces, esto podríamos hablar que es una lancha potente que te va a divertir y además de iniciación. 660 milímetros de largo, o sea, 66 centímetros. Pequeña no es. Y de ancho tiene 20 centímetros. O sea, que es un cacharro serio. Así que vamos a dejarnos pistolas. Vamos a coger la Elmu. Vamos a abrirla y vamos a verla, que yo todavía no la he visto, aunque en la intro ya sabéis que la musiquilla y tal y cual ha sido ya a toro pasado, pero todavía no estaba abierta. Así que vamos a darle manteca. Esto me estoy imaginando a Don Johnson ya en Corrupción en Miami, con una de estas. Qué balcón. Cómo me encanta. La verdad es que me gusta mucho. Ya sabéis que yo tengo la de aire de probar, que es un espectáculo. Los colores guapísimos. Está la otra con la rosilla y tal y cual, pero yo la negra y dorada me ha resultado más a lo halcón callejero me ha resultado que molaba más. Me ha resultado bastante más molindronga. Vamos a quitar esto. Madre mía, todos los empaques que trae siempre probado son por el estilo.
Vamos a abrir aquí también. Vamos a ver qué trae la cajita. Que yo la. Bueno, vamos a ver la emisora y demás. Aquí está. Bueno, vamos a ver primero la emisora, que pesa la caja. Porque, como ya sabéis, trae la batería. Aquí tenemos. Vamos a probar esto, a ver qué es. La cajilla parece una cajilla de habanos. De mini habanos. Bueno, este es el cargador. Con el cargador no te han metido LC2200 de seguro. Te han metido un cargador, bueno, a través de balanceador, que se alimenta USB. Y tenemos para conectarle. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra toma. O sea, que es un cargador. En un principio le ponéis el enchufe de un iPhone y tiene manteca. 3200 mAh, 11,1 a 3S. ¿Cuánto tiempo durará? Por experiencia, por el tamaño de barca y tal y cual. Esto, si os echa un cuarto de hora. Si os echa un cuarto de hora andando, vamos, ahora es primo hermano de primo hermano de alguien importante. Primo hermano de rey. Aquí tenéis las pilas, cada vez buscan una marca más rara. Yo creo que solamente compran un paquete con 100 pilas, la meten y a la siguiente compran el que hay allí en el chino en ese momento y compran otro paquete de pilas, porque estas son las Tesseract, además de Citroën, ya la estáis viendo. Estas ya son hasta Citroën las pilas. Bien, perfecto. Sigamos. La bancada auténtico, como si os podéis encontrar en las lanchas de 100 euros. Y las emisoras, pues otra cosa que no entiendo de Proboa, que es, para mí es la marca de las lanchas, por antonomasia. Y aquí pues te ponen la emisorilla de lo que estamos hablando, de una lancha de 100 pavos. No lo entiendo, no entiendo esta jugada. Yo al grupo Horizon Hobby, algunas veces hablando con el comercial y demás, pues hemos sacado conclusiones. Bueno, esto posiblemente es porque, como todo es gente pro, lo que compra esto ya tienen más artículos, pues lo que hacen es una cosa muy simple. Montan emisoras para salir del paso por si alguien se está diciendo no la tiene, pero sobre todo es porque las van a enlazar con su emisora. Lo entendería que me la mandase en una versión BNB o BNF, en este caso BNF, que fuese con receptor, pero no traje de emisora, y me pone un receptor Spectrum. Y la gente que compra algo del grupo Horizon Hobby, pues ya es gente Spectrum, que tiene emisora, una DX5C, una DX5 Pro, una DX6, en fin, que ya tiene cacharro. Pero no me pongáis esta emisorilla, porque yo creo que baja el nivel de todo el conjunto, porque al final, si tiene un M3 o tiene un Serie 3, un 330 Coupé, gloria bendita, y el volante es de plástico de una furgoneta, ya te digo que a ti eso no te gusta, y los botones gordos, eso no te gusta. Entonces, el empaque de la emisora, el tacto, ya os digo que le falta categoría a puerta a la emisora. Pero bueno, no significa que no funcione bien y que no tenga su garantía y todas sus cosas, pero a mí, una emisora para estar en el agua, en el manoseo del agua y tal, con tantos botoncitos por fuera, tantas cosas que se le ven las plaquillas electrónicas por ahí por dentro, no es lo que más me mola. Y en cambio, pues eso, me está metiendo una batería que es cara, porque es una batería Smart, una 3211,1, aunque es 30C, pero esta batería es cara. Me está metiendo también el cargador. Por ejemplo, desde mi punto de vista, quítame el cargador, porque va a ser más fácil que alguien del mundillo tenga cargador, que ya tenga su cargador. Y no, y tampoco me has puesto un cargador de mucho caché, pero bueno, que es un cargador que es menos de nada, pues a lo mejor vale 25-30 euros. Y entonces, quítame el cargador, méteme la batería si quieres, y ahora coge y me pone una emisora mejor. Me pone una de X2, me pones que tampoco es una la soberbia soberbial, pero méteme otra cosa. Pero el ponerme el cargador en la cajilla de visto esta, no me ponga la cajilla de visto y méteme la emisora, porque seguro que el cargador tiene la peña. O vaya, me pones un cargador de la marca Horizon Hobby directamente. Esto es marca Horizon Hobby, más de en China. Pues entonces me pone un cargador Horizon Hobby, pero me pone una emisora mejor. Pero bueno, ya está, vamos a dejar de criticarlos, porque estas cosas que me ponen negro cuando una gran marca que hace cosas de calidad y de categoría pega pifiadas de estas, pues me enfermo. Madre mía, muy bien hecho. Es que está bien terminada, es que está la lancha bien terminada. Que los flipáis, voy a quitar la cajeta no nos hace falta aquí, ya no trae nada más. Bueno, trae la instrucción y la pegatinilla de probar para que se la pegue en el Ford Fiesta, se la pegue detrás y a la derecha, pones la de tarifa, pones la de piratas tarifa, y luego te pones esa al lado. ABS, ¿vale? Es de plástico, no es de fibra, eso tiene pro y tiene contra. Pero luego, toda la parte de atrás, acero hino, los estabilizadores. ¿Ves? Los rompeables y todos los tienen acero hino, todos los estabilizadores son fijos, no son regulables, pero caché. Todo el timón lo tiene en aluminio, el soporte, la hélice la tiene acero inoxidable,
Aquí tenéis el fusible de plástico por si pegamos contra la roca o lo que sea. Romperlo toda, fijaos, aquí, para que estabilice más todavía en los giros, para que sea todavía más agresivo en los giros. Aquí tenemos la toma del agua para que vaya tomando el agua y refrigere, entre por aquí. Y aquí tenemos la salida. Aquí tenemos la salida del agua a una altura visible que podemos estar viendo que está refrigerando. De aspecto guapa, ¿no? Lo siguiente, o sea, los colores súper conseguidos en esta Recoil 2. Los colores súper conseguidos, súper afiladas. Vamos, esto que tiene que ser, estoy aquí que casi me arrollo con las cajas, de la emoción, de la emoción que es la Gea, bueno, Gea Guave, Guave que es en inglés. De que, bueno, no sabemos la traducción en inglés, pero parece que dice hola calor Racing, hola calor Racing, caliente, caliente corro en velocidad, águila que tiene aquí un águila, algo tiene que significar, pero que está muy, muy guapa, ¿eh? Está muy guapa el sistema de abroche auténtico, el sistema de abroche es lo suyo, así a rosca, ahí no hay palanquitas que se me va a escapar, eso, esto es lo mejor. Lo mejor es ponerle eso aquí, de esponja ya va un poco pobre, esto con una esponja un poco más intensa sería mejor. Esto es ABS, pero una ABS súper resistente, ya os lo digo. El motor, bueno, motor, este motor hasta ahora yo no lo había visto, no lo había visto en Spectrum, ¿vale? Es nuevo, motor, un motor de nueva cochura, y además tenemos 2300 kV, ya sabéis que va atacando directamente sobre la hélice. Esto, las revoluciones son directas, estamos hablando de 2300 kW por 11,1, estáis hablando de unas 25.000 vueltas aproximadamente, 25.000 revoluciones. Esta lancha correrá. El variador, aquí lo tenéis, además de Spectrum también, variador Smart, ¿vale? Variador Smart que, tristemente, tristemente, no vamos a tener ningún tipo de telemetría en el barco porque no trae ningún receptor que sea Smart, porque si trajese un receptor Smart ya no estaríamos hablando nada. Estaba revisando ahora mismo, por eso he parado un segundillo y para, porque digo, Smart es la batería, ¿vale? Lo había leído en el manual, Smart es la batería, pero el variador LSC no es Smart, ¿vale? Entonces, ahí tenéis otra por la que quizás no le hayan metido el receptor Spectrum, porque claro, luego te darías cuenta que no tenía la telemetría. En fin, paranoia. No es un Smart, el variador es Spectrum, pero no es Smart. El receptor es cuatro canales, el receptor es cuatro canales, ya lo veis. Ahí como le pasa últimamente a todas, que no ha metido en ninguna cajita ni nada, vaya a la intemperie, bueno, es waterproof, pero uf, ya sabéis lo de waterproof, el agua salada y esos rollos, cómo va al tinglado. Servo, piñonería, servo, marca Horizon Hobby, ¿vale? No es Spectrum, es Horizon Hobby, 5,3 kilos, piñonería de plástico. Bueno, tampoco han puesto un servaco del 500, pero es lo que os decía, es lo que os decía. En una lancha, 440 euros con batería, que la batería sí está de categoría, el cargador es de calidad, pero no es mejor que uno de esos USB directamente, eso sí, pero no un pedazo de cargador. La emisora ya lo habéis visto. Y bueno, aunque el variador de Spectrum es un 100 amperios, gloria bendita, tenemos también motor Brundle, el Outrunner este auténtico del Líbano, que tiene su refrigeración en el eje, refrigera el eje, que es donde más mayor temperatura cogemos, y luego con el mismo aire que está aquí circulando dentro, ya os digo, si a esta batería le sacamos un cuarto de hora de uso, pegaros con un canto en los dientes. Pero claro, luego si tenéis otra batería, le metéis otra y tal, y controlando las temperaturas, porque el motor no va encamisado dentro de una camisa que lo va refrigerando, se va refrigerando con el mismo aire como pasa con el tema de los drones y demás. Pero claro, los drones le atraviesan muchísimo aire por aquí, y esto solamente el aire es el que hay dentro de esta cámara de la lancha. Por lo tanto, siempre acero a los barcos. Los barcos, ya lo he explicado otras veces, no es un coche. Un coche se te para una mejilla más adelante, se te para una mejilla más atrás, te tira en busca de, lo coges, mira a ver si se ha calentado, si no se ha calentado, a veces tarda, que le he hecho una batería arde por lo que sea, pero los barcos es que se te paran mitad de agua y se acabó la película. Eso, se te queda sin batería, se acabó la película. Se te calienta lo que sea, se acabó la película. Aunque luego de enfriarse otra vez eche a andar, pero, y si se tira un cuarto de hora hasta que se enfría, y hasta que vuelva a andar y pega otro tironcillo y se vuelva a parar y está retirado y se lo empieza a llevar la marea. Por lo tanto, ojito, ojito con eso, y siempre con los barcos, siempre con los barcos, como con los drones, como con los aviones. Que los primeros vuelos, los primeros paseos sean de reconocimiento. Que le deis una vueltecita por allí cerquita vuestra. Una vueltecita, no seáis nerviosos, no queráis enchufarle gatillo y pegarle un gatillazo al barco y a ver lo que esto corre. Porque os podéis quedar en una de esas, no habíais calculado, no había cargado bien la batería, se le estaba metiendo agua porque alguna de las gomitas se había rajado. Cualquier tontería, yo antes de mandarla a la barca,
Me gusta taparle un agujero y meterle agua a presión por la otra punta y ver si pierde por alguna junta, por algún sitio, para eso mismo, porque luego empieza a andar la barca, se va metiendo agua y se va metiendo. Y el problema no es que solamente se hunda, el problema es que se inunde esto de agua dentro, y al inundarse de agua, las cosas waterproof aguantan salpicadura y cosas. Que esto esté inundado hasta arriba de agua, ya os digo que ni esto ni ningún cacharro en el mundo va a soportar estar inundado en agua, porque es electrónica y se terminará rompiendo, como le pasa a los Teslas que se oxidan por debajo. Entonces, esto es un cacharro de 400 y pico de euros, que como todos los cacharros en el universo, en realidad esto a lo mejor hacerlo en China vale 100 euros. Y luego está la mejilla que gano yo, la mejilla que gana el distribuidor, la mejilla que gana el otro, el del camión, el chino, la china. Cuando echamos mano, en realidad a lo mejor esto costó 100 euros hacerlo, y hasta los 4,40 son impuestos, son gastos y son márgenes comerciales. Entonces, pero es que las de 100 euros, es que entonces ya vale 3, es que ya vale 3 euros hacerla, y todo lo otro son gastos comerciales. En fin, lo que os quiero decir, lo que os quiero explicar, que no por decir, es que 440 euros, es que son 75.000 pesetas, madre mía, que con eso me compraba yo un vespino nuevo de la casa, de la Piaggio, iba yo a la Piaggio y estrenaba un vespino. Mira, las cosas han cambiado de precio y tal, igual, no vamos a discutir, pero lo que os quiero es explicar que da igual lo que valga, da igual lo que sea, porque cogen un yate de 2 millones de euros y se le hace un agujero que lo puedes tapar con un boli y se hunde y ya te los 2 millones de euros. Entonces, esto se puede fisurar, se puede romper. Y ya no solamente cuando lo estemos usando, que no nos hayamos dado cuenta, no lo he cogido nada, le he gastado una batería y se me ha escapado la hélice, se me ha quedado. Engrasarle los ejes, engrasarle el eje, aseguraros de que todos esos tornillos aquí dentro, en el eje, ese tornillo que tenéis ahí, el imperdible, eso que aprieta el eje, que todo eso siempre esté súper apretado aquí con dos llaves, de que no se mueve nada, de que la tuerca que tenemos atrás está bien apretada, que todo el eje está lleno de grasa marina, todos sus tornillos están bien apretados, todo funciona, que no hay nada flojo, nada suelto. ¿Por qué? Porque en medio del agua, si no quieres tirarte por ahí y sacarla, no puede haber fallos, como en un barco de verdad. Nadie se pondría a irse con un barco a navegar con él sin haberlo revisado todo, o a salir a volar con un avión sin haberlo revisado. Pues tristemente esto pasa, que esto lo cogéis, lo usáis, lo tiráis de cualquier manera allí en el maletero del coche, luego lo tiráis allí con la silla de la playa, con la sombrita, con la batería conectada, llena de agua salada por dentro, y esto cuando vaya el siguiente verano a cogerlo, está verde, que le ha salido ahí el gigante verde vendiendo sus latas de guisante y sus rollos, y aquí subido, metido en un bujero, está Hulk, está el increíble Hulk ahí escondido. ¿Por qué? Porque se ha oxidado, se ha sulfatado los conectores. Entonces ahora os cogéis, enchufáis la batería y la batería no carga, o la batería carga y se empieza a inflar, o empieza a salir humo porque está todo mal, porque no lo habéis endulzado, no lo habéis secado. Pasa con unas malditas gafas de bucear, que de un verano a otro las dejáis metidas en la bolsa y cuando las cogéis toda la goma están pasadas y todo porque no la habéis endulzado. Pues imaginaros con una cosa de estas, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, y cuando la estrenamos y cuando la usamos, y de un verano a otro o de una temporada a otra, siempre aseguraros y hacer todo el protocolo de limpieza, de funcionamiento, vueltas de reconocimiento, porque en una de esas os descuidáis y se os queda la barca a lo lejos, y ya quién trae la barca, y os pega una irritación, en vez de ir a disfrutar un ratico y a pasarlo bien, os ha pegado una irritación. Y sobre todo que sea una cosa buena, porque siendo buena irán qué hacer. Pues imaginaros más allá la locura de la que podemos estar hablando. Vamos a empezar a analizar cosas. En primer lugar, vamos a ver la batería, meterle un poquito de carga, a ver cómo funciona el cargador y demás. Y ahora pues la conectamos aquí, le damos un gatillazo, vemos y ya terminamos de hacerle el último análisis. Y fijaos el corcho que lleva dentro. Este detalle es muy molón. Y si tenéis barcos vosotros y tal, buscar ahí en los chinos salchichas de estas de esponja de goma espuma y metérselas ahí redobladas, zinc, y pegadas con pegamento, con silicona o algo, como están estas, para que eso no se vaya a mover y se vaya ahí y os roce contra el motor, roce contra algo y la liéis parda. Que os voy a decir de cómo tienen que abrochar las baterías y cómo tiene que ir todo, porque eso se escapa, se va ahí a lejos o lo que sea y pegáis y la liamos también, ¿no? O sea que todo eso, siempre muchísima, muchísima tranquilidad. A veces Radio Control así de tecloso. Es que me he pegado una hora limpiando la barca y luego me he pegado 2 horas cargando la batería y tal. Y al final para un cuarto de hora, y luego me tengo que pegar otra hora limpiando. Así es. Si no te gusta hacer eso, no compres Radio Control. No te gastes dinero en esto. Vete al McDonald's, comes gambas, te das paseos por ahí en bicicleta, te compras un patinete, lo que quieras. Que esas cosas también tienen mantenimiento. Pero el RC no es un juguete. No es una cosa que, como tengo un cuarto de hora, pues ya está, le echo un cuarto de hora. El RC tiene 10 veces más tiempo manteniéndolo, limpiándolo, organizando, reparando, que usándolo.
Este es este hobby, es así este hobby. Con las cosas buenas, ya con las cosas malas, no le echa un cuarto de hora en toda la vida útil del cacharro. Estas cosas las usas, lo limpias, lo tal, lo mantienes, lo vuelves a usar, lo limpias, y así, no indefinidamente, al final las cosas también se terminan desgastando y se terminan rompiendo, y más cuando son muy potentes, le pasa como a los coches, pero te da buenos raticos y puedes disfrutarlo bien, ¿vale? Pero si eres un mangurrino, eres un manaza y te gusta coger las cosas y nada, y olvídate de ellas, no te compres ninguna lancha porque la expectativa tuya es que allí delante el cuñado va a estar saltando ahora y tal y cual. Ayer la suegra comiendo gamba y dije, no, que ves, gente siempre está liado. Y tú allí, y tú con tu gorrilla de medio lado, el palillo de dientes en los labios, y allí todos los niños flipando, flipando como tú correteas las gaviotas con la lancha. Eso olvídate porque eso no funciona así. Eso no funciona así porque tristemente estoy harto de ver esa misma situación, pero en vez de en la playa, en un parquecillo por la noche llevas una farolilla con todos los colegas y bueno, y reventar los coches, pero a puertas. Así que eso puede pasar lo mismo. Venga, vamos al tema del cargador y toda la pesca. Bueno, ya lo tenemos cargando y os cuento el significado de este parpadeo que tiene de LED. Parpadea en morado. ¿Veis? Dos parpadeos rápidos y apaga. Dos rápidos y apaga. Dos rápidos y apaga. Bueno, nos dice Spectrum que cuando tiene un parpadeo y apaga, un parpadeo y apaga en morado, lo que significa es que tiene un 25% o menos de carga. Cuando tiene dos parpadeos es que está entre un 25 y un 75%. Y cuando da tres parpadeos es que ya ha pasado del 75 y está entre el 75 y el 99. Y cuando se queda verde fijo es que está cargada, ¿vale? Puede cargar baterías de 2S y de 3S, pero solo baterías Smart, ¿vale? Solo con tecnología Smart. Es un cargador que viene limitado a este tipo de batería. O sea, lo que decíamos antes, me vende un cargador con una batería, cargador bueno, batería buena, tiene un plus y es que va por un USB-C. Eso mola mucho porque ya en muchos coches pues tenemos con estos USB, le ponemos su cargador y aquí pues yo por ejemplo lo tengo conectado en el cargador del Xiaomi, ahí está conectado, no he usado hasta el cable del Xiaomi mismo, no hace falta usar el que trae aquí si no queréis. Y entonces, bueno, pues es muy polivalente porque lo podemos cargar en el coche, estamos por ahí en la playilla y tal, le damos un uso, luego lo metemos ahí a cargar y le podemos meter otro uso, tantos como queramos, y no tenemos que estar yendo a la casa. Bueno, ¿cuánto tardará en cargar? No lo sé. ¿Cómo le hacemos el estoraje? Pues como no sabemos cómo hacer el estoraje, yo, mi recomendación sería más o menos controlar el tiempo que tarda cuando empieza a parpadear tres veces, y una vez de que entre en el tres veces ya debería ser 75%, no es el 50, no es el 50% o el 60 que es lo recomendable, pero bueno, con el 75 también la podemos almacenar y más vale que esté una mejilla más que una mejilla menos, ¿vale? Para que no vayamos a tener problemas de descarga más de la habitual y podamos guardarla, pues eso, si la usamos en verano, podamos guardarla por prácticamente todo el año, aunque yo, esta batería sin que no tiene muchísima capacidad, yo le pegaría de cada 3 o 4 meses le pegaría 10 minutillos de cargador que no le pasa nada, y luego para mantenerla en lugar seco y fresco. Bueno, más cosas, viéndome he estado viendo los manuales con el traductor y tal, bueno, este es de la batería, pero en el manual de la barca, os lo voy a poner ahora mismo. Bueno, en el manual de la barca, todo esto está en papel ahí también, pero si te lo descargas, por ejemplo, desde Horizon Hobby, pues puedes copiar y pegar en el traductor y traducírtelo. Bueno, pues yo explico un poco lo que viene hablando acerca aquí, por ejemplo, de la protección de bajo voltaje. Dice que está hecha para que a 3,2 voltios, cuando llegue alguna celda a 3,2, pues la lancha pare y baje drásticamente su velocidad. Y aquí dice que eso nos puede servir para, en cuanto que veamos que ha bajado drásticamente la velocidad, entonces volvamos a la orilla, pero a poquito gas. Esta opción, ya lo digo yo, que esto tiene que ser a poquito gas, porque si le damos mucha manteca y le pegamos gatillazo otra vez, vamos a tener el problema de que la va a gastar más de la cuenta, entonces ya sí se nos puede quedar por completo parado, ¿vale? Entonces cuando baje la velocidad de la lancha, acercarla a la orilla, y además de eso nos dice que está diseñada para mantener de 3 a 4 minutos el gas a tope, ¿vale? 3 a 4 minutos gas a tope. No explica el por qué, si es por sobrecalentamiento o es porque no aguanta la batería más de 3 o 4 minutos a tope y se nos gasta la batería. O sea, que ahí ya os está diciendo más o menos la duración de la batería. Si vamos a hierro, 3 o 4 minutos y o se calienta más de la cuenta en 3 o 4 minutos y se desgasta, que se lo pone aquí, se va a gastar mucho más rápido la batería si vamos completamente acelerado siempre al máximo. O sea que ojito con eso. Y ojito con tener baterías muchísimo más gordas y decir, pues esto la mantengo yo en casa. Hombre, 3 o 4 minutos, una lancha que se pone a 60 kilómetros por hora, se puede alejar la barca 150 metros y a lo mejor 150 metros muy lejos, pero también nos liamos a dar huerta allí como locos sin soltar el gatillo, que parece que se nos ha quedado el dedo sordado en el gatillo, y también pues nos dice que cuidado con los 3 o 4 minutos, ¿vale? Y en cuanto que baje de velocidad, pues que cortemos. Luego dice el check, el range check,
¿Vale? Para saber hasta qué alcance tiene nuestra barca, sobre todo en la zona que estemos. Ya sabéis que va a depender de las montañas, de cómo esté el día, de si hay campos magnéticos, va a depender de muchas cosas. Entonces nos dice que antes de usarla nos retiremos como unos 60 metros de distancia para asegurarnos de que las pilas están bien y para que nosotros tomemos esa medida. O sea, ponemos la barca en su base y dejamos a alguien al lado de la lancha, dejáis al cuñado allí, dejáis al suegro, a quien queráis. Y entonces os retiráis vosotros andando, no mar adentro, no andéis en dirección al agua, andad dirección hacia el centro penibético, ¿vale? Entonces vais andando y os retiráis unos 60 metros, mientras vais girando. Y os aseguráis de que en todo momento le llega señal a la barca. No es que estás dándole arga, estás gastando batería y estás calentando el eje de la hélice sin que esté en el agua, no. Dice que giremos la dirección, eso indica el dibujo, giramos la dirección y nos aseguramos de la distancia de cobertura que tiene nuestra emisora. Porque si tenemos pocas pilas y esto, y le damos un gatillazo y se va la lancha, eso ya sí que es verdad que aunque tenga batería, tenga lo que queráis, si se ha quedado sin pila o la emisora ya no llega más, os tenéis que tirar a nadar, pero con la emisora que no se meta en el agua, porque eso sí que es verdad que no es waterproof, ¿vale? Así que eso lo tenéis que probar en los coches, se hace lo mismo, pero en los coches, claro, se puede quedar el coche, una mejilla, y se queda sin señal y se para, pero no se hunde o no se lo lleva la corriente, ¿vale? Ni hay que tirarse a nadar detrás de él, así que esto dice que lo hagamos. Y luego nos sigue contando cosas que siempre tengamos apagada la lancha, tengamos apagada la emisora, que encendamos primero la emisora, después conectemos la batería y después encendamos la lancha. Vamos, no tiene mucha complicación, pero lo explica. Y luego, al contrario, ¿vale? Que apaguemos lancha, desconectemos lancha y luego apaguemos emisora. Y ahora nos explica aquí lo del safe reading. Hay dos formas de hacerlo. Dice que cuando la batería está a la mitad de o más, o sea, completamente cargada o hasta el 50%, podéis usar este botón, ¿vale? El auxiliar 3. Dice que lo mantengamos pulsado. Ahora le vamos a hacer aquí una pruebecilla. Que lo mantengamos pulsado y entonces la lancha hará aceleración y freno hasta que se dé la vuelta. Parecido a lo que hacen los RV y los X+, si no lo conocéis, pues esos coches tienen ese sistema de traza que se dan los coches la vuelta manteniendo pulsados los bot dos botones rojos a la vez. Pues se giran los coches acelerando y frenando, que eso te puede explotar una rueda. Apenas no te das cuenta, te explota una rueda. Pues aquí mantenemos pulsado y se va a dar la vuelta. ¿Cómo lo hace? Si os dais cuenta, en el motor tiene esto. Esto de aquí es un plomo, ¿vale? Esto de aquí es un plomo que le han montado, es un plomo que le han montado de acero para que pese más aquí en la punta y pueda hacer esa inercia de dar hacia un lado y hacia otro, clan, clan, y entonces da dos vueltas y ya se pone la barca de pie. Y ya una vez que se ha puesto de pie, se queda, dice que soltemos el botón, ¿vale? Una vez que se ha girado, soltemos el botón. También podemos hacerlo frenando en seco, acelerando y frenando, acelerando y frenando. Esto, si está por debajo del 50%, lo podemos hacer acelerar y frenar y se dará la vuelta automáticamente. Bueno, pues esos son los detallitos que no explicaba para que tuviésemos en cuenta. Y aquí, como os decía, sacar el eje y engrasarlo, ¿vale? Ha sido importante y comprobar siempre que todo el recorrido de la refrigeración de los conductos no está trancado, no está obstruido, el agua circula bien. Echarle agua dulce cuando terminemos de usar la agua salada para endulzar eso y todos los metales por dentro que van circulando a través del variador, a través del eje del motor, el enfriador también. En fin, tornillo apretado, eje engrasado, batería cargada, todas las 1500, todas las 1500. Y ahora vamos a esperar que pegue un poquito más de carga la batería y venga, vamos a probarla a ver qué tal va la cosa. Otro detalle interesante que también lo ponía en el manual es que los cables de la batería los pongamos en este lado, ¿vale? Que no pongamos la batería mirando para allá porque se nos puede mover un poquito la batería y que se nos desconecte los cables y tengamos un problema. Bueno, pues una vez visto eso. Y como os decía, este botón, si se nos ha girado, lo mantenemos pulsado. ¿Veis? Y entonces ella se acelera y frena, lo hace sin que tú le des al gatillo, y entonces lo que hace es darse el giro, darse la vuelta, ¿vale? Con su sistema automático. No tiene mucho más. Lancha de calidad, lancha rápida, divertida, acrobática, espectacular, se autogira. Apagamos. Apagamos, desconectamos, ahora quitaremos la batería, pero la pongo así para que ya sabéis cómo va el tema de la despedida. El tema de la despedida va siempre, me gustan las cosas vestidas. Categoría, calidad, diseño, tecnología, mola mogollón. Punto a mejorar, la emisora no la tenían que haber mejorado, y un poquito ese servo que trae 5,3 kilos piñonería de plástico. Por lo demás, espectáculo total, tamaño perfecto para que lo metáis al lado de la nevería de la playa, que no os pilla sitio ninguno.
calidad a raudales porque es una probada, ¿vale? Y además con electrónica Spectrum. Ahí no vaya a tener fallo o va a ser bastante, con bastante calidad, de lo mejorcito que hay en el mercado, ¿vale? Así que aquí os la hemos mostrado, esta Recoil 2, modelo nuevo de probada. Lleva muy poquito disponible en España. De hecho, mientras estábamos de vacaciones llegó, creo que... Pues eso, ha llegado a finales de septiembre. A finales de septiembre ya la tenemos disponible en RC programada, tanto en este color como en el otro morado, si queréis, sin problema. Y como siempre, ya sabéis, el mejor servicio por venta, la mejor tienda de España. Bueno, al menos diga nada. Soy Javi, estamos en RC programada y nos vemos en el siguiente vídeo.